fin de agilizar la circulación vehicular en la zona donde se construye el distribuidor vial de Avenida Juárez y Periférico Lombardo Toledano, este martes fue abierta a la circulación una sección de esta vialidad que conectará al norte de la ciudad de Chihuahua con la salida al Dama. El tramo que se abrió cuenta con una longitud de 192 metros lineales, dos carriles de circulación, un ancho de calzado de 9 metros y beneficiará a las colonias ubicadas al oriente de la capital del estado, así como a los usuarios que se dirigen a la ciudad de Aldama y a la zona del aeropuerto. Cabe señalar que el distribuidor vial cuenta con una asignación presupuestaria de más de 132 millones de pesos y quedará concluido en el mes de octubre. Esta vialidad evitará el cruce del ferrocarril y agilizará el tráfico en un cruce donde transitan diariamente más de 50.000 vehículos en promedio. Con esta acción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reitera su compromiso de modernizar y ampliar la infraestructura carretera del estado de Chihuahua para construir un México más fuerte. Cabe señalar que la circulación de norte a sur por la vialidad Sacramento o Periférico Lombardo Toledano seguirá abierta a nivel, es decir, por debajo de la gasa que abrió la circulación, en tanto que la gasa abierta descongestionará el tráfico al darle fluidez a los vehículos en la misma vialidad que circulan rumbo a la carretera Aldama.